Bienvenidos, ya estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Parrilla de Reyes. ¿Cómo están, chicos? Hola. Buena, Eli, otra vez, bienvenido. Estamos en un nuevo capítulo. Hola. Oh, me dio un beso. Cochinito. Bienvenidos todos, estamos en un nuevo capítulo. Hoy día vamos a hacer un plato no muy conocido acá, ¿sí? Sí, a poco hay una traducción, un corte de carne de carne de vacuno. Muéstrame que lo que tenemos para hoy día se llama tomahawk, no sé si lo han escuchado. A los gringos. Y a los chilenos sería chuleta de... Chuleta. No, sería chuleta de lomo vetado, con hueso, ¿ya? Pero eso es lo que tenemos para hoy día, a ver si... Con hueso pelado, pues. ¿Puedo modelar así? Tengo mis manos por favor. Mira, este es el famoso tomahawk. Ese nombre gringo, como decía aquí mi compañero. ¿Por qué se llama así? ¿Lo contamos todo el tiro, no? ¿O después? ¿O a la vuelta de comercial le contamos? Ya, pues. Dejémoslo en suspenso. Les vamos a contar de dónde viene, por qué se llama así, por qué se corta, por qué tiene esta forma así, el hueso largo. Algunas personas tal vez están sorprendiendo en su casa. Es bonito, ¿no? ¿Ves? No saben nada. Ya le vamos a contar a Eli. Porque... Ya regresamos de la pausa comercial junto aquí en la Parrilla de Reyes. Por supuesto, servicio de parrillas con reparto a domicilio para 3 y 4 personas o para 5 y 6 personas. Disfruta con Parrilla de Reyes donde quieras. Llama al más 569-6349-907. Oye, o si quieres, perdón. Te voy a interrumpir porque vamos a hacer un alcance ahí, pues son los domingos. Son los domingos, sí. Porque aquí mi amigo trabaja el día de la semana, entonces... vamos a hacer solamente los domingos por ahora, nos estamos reestructurando porque las entregas de domicilio son los domingos. Los domingos, sí. Pero lo importante es que lo puede disfrutar donde quiera, porque ustedes se lo llevan, ¿cierto? Yo se la llevo. Oye, si yo quiero en el kilómetro 28 sur, ¿me lo llevo? También se la llevo. Súper bien. Fuerte Bulle también la llevamos. Excelente, me parece. Oye, entonces también si quiere algún evento parrillero, ahora que ya se nos viene fin de año... Las licenciaturas, término de cuarto medio. Pide tu cotización en el Facebook Parrilla de Reyes, ¿cierto, chicos? Exactamente. ¿Me faltó un teléfono? El tuyo, ¿no? ¿El mío? Sí. ¿Sale en pantalla, Walter? Dilo. Sí, 9971-9437. Saludo al equipo de Parrilla de Reyes, a los chiquillos que trabajan siempre con nosotros. ¡Bravo! Por favor, sí, genial. Ahora bien. Sí, ¿nos vamos de lleno a la recetita? Exactamente. En lo que estábamos, la habíamos mostrado en un comienzo del programa... Nuestras chuletas de lomo vetado, llamadas tomahawk, que vamos a tirar a la parrilla. Y antes de meter a la parrilla, sí quiero hacer un comentario... breve, por favor. Breve, sí, de unos 10, 15 minutos. Cortito. Esta parte es parte de la costilla, ¿bien? Entonces, este estilo de que la costilla esté así, pelada, digamos... y que acá abajo comience la carne, es un estilo que se llama en cocina, que es un estilo francés o a la francesa. También podemos encontrar costillas de cordero peladas de esa manera, donde solamente... Claro, más pequeñas, pero con el mismo estilo de pelarlas y dejarlas así. Solo el hueso al aire es un estilo que visualmente que se ve mucho mejor y se llama a la francesa. Eso quería comentar, porque en la parrilla va a ser más complejo comentarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es que tenemos que... Voy a tomar un minuto porque vamos a colocarle harta brasa a la parrilla. Para poder cocinar estas chuletas o este tomahawk que tenemos para el día de hoy, vamos a tener que colocar mucho carbón bajo la parrilla porque esto se cocina a un fuego fuerte. Un fuego fuerte, me atrevo a decir que tendrían unos 4 segundos a la mano encima de la parrilla. Eso ya sería un fuego fuerte. Recordemos que lo que vamos a cocinar es lomo vetado, pero que está junto al hueso.
Ojo, que no es que el corte lo vendan así, usted tiene que solicitarlo. Exactamente. Sí, en algunas carnicerías te lo están mostrando así, tal cual, y si no, lo pueden solicitar, lo más probable es que se lo van a cortar de esta manera. ¿Pero lo pides como tomahawk o lo pides como...? Como chuleta. O como chuleta. También, es que lo que pasa es que el tomahawk tiene la característica, y ya le vamos a contar, que el tomahawk tiene que ver porque es con el hueso largo, digamos. ¿Ah? De esa manera se transforma en ese nombre. Está bravo el fuego. Está bravo, sí. Vamos a... Bien. Entonces ya habiendo colocado carbón suficiente en la parrilla para, como les comentaba, que quede un fuego fuerte. Perfecto. Perfecto. Con unos 4 segundos a la mano, vamos a colocar estas dos chuletas de vacuno que tenemos aquí. Yo creo que en total, ¿cuánto debe pesar esto así con hueso y todo? Debe ser... Kilo y medio, sí, más o menos. Recordar y mostrarles en sus casas que, bueno, este es el lomo que uno compra comúnmente en las carnicerías o que vienen envasados, que es el lomo vetado, y acá tenemos el hueso que lo recubre. A esta altura ya sería la columna vertebral del vacuno, y esto es parte ya de su costilla, ¿sí? Inicialmente, si se imaginan en casa, lo bueno de este hueso es que podemos manipularlo sin dificultad. Si se imaginan acá, si tuviéramos a la vaca, el vacuno aquí, esta sería la parte de la espalda, ¿ven? Acá arriba viene el lomo, esta es la parte central del vacuno. Es importante saberlo, viene de la parte central del vacuno. Y hacia abajo, ¿ven? Caen las costillas. ¿Mm? Eso es, este es un músculo, para que sepan en casa, un músculo bastante flojo, digamos. Ya, porque... ¿Por qué comento esto? Porque este músculo tiene muy poco uso con el animal cuando está vivo. Solamente este músculo se mueve cuando el vacuno mueve su cabeza, digamos, ¿ya? Pero no tiene mayor utilización, por eso es un corte muy, muy blando el lomo. Y tiene muy buen sabor. Y ese es el huesito de Spy, ¿cierto? ¡Claro! De Tom y Jerry. Estoy andando creativo hoy día, ¿eh? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a meter estas chuletas. ¿Me ayudas, mi mamá? Sí. A meter estas chuletas. ¿A fuego fuerte? ¿Ah? A lo solo. Bueno. ¿Cómo que me ayuda con estas chuletas? Oye, esto nunca nos han pedido en la parrilla. No, la verdad es que no. Sí, podría ser un corto nuevo, podríamos promocionarlo. El tomahawk. Ya, vamos con esto entonces a la parrilla, con el fuego hacia afuera, el fuego fuerte, dijimos entonces. Vamos a darle un sellado de 5 minutos por un lado todavía, sin sal. ¿Bien? ¿Lo pongo al lado? Sí. El sonido del amor. Ahí está el sonido del amor. A ver si se escucha, voy a acercar un poquito. Y esperamos por 5 minutos. No se le pone sal todavía. Todavía no se le pone sal, le vamos a colocar sal cuando demos vuelta acá en estos 5 minutos. Vamos a sellar la carne solamente a fuego fuerte. ¿Bien? Vamos a esperar que pasen 5 minutos y vemos cómo se llena. Estamos esperando que pasen estos 5 minutos primero para poder sellar la carne, ¿cierto? Por un lado, como les habíamos comentado. Sin sal. Sin sal todavía. Sí. Yo creo que llevamos alrededor de unos 3 minutos aproximado. Pero es importante que podamos comentarles un poco a ustedes en sus casas. Cuéntame. La historia de este ¿por corte? ¿Qué se llama ese corte así? ¿Y por qué? ¿Por qué el nombre gringo? ¿Por qué el nombre gringo? Sí. Qué buena pregunta. Bueno, el tema, cuéntale la historia que... En inglés. Lo puedo decir en inglés. En croate, bueno. Ah. O en chilate. No, con todo respeto a todos los personajes. El tema de este corte que se llama Tomahawk, cuenta la historia que viene de los nativos americanos, ¿ya? Que antiguamente utilizaban unas hachas que se llamaban Tomahawk, que eran muy, muy parecidas visualmente a este corte con el hueso largo. Ahora, ¿por qué el tema del hueso largo es un tema netamente que es estético? Ya, después se chupetee el huesito porque no se va a alcanzar a cocinar. O sea, sí, es probable que quede cocido, lo puede, pero no tiene mayor función dentro del sabor de la carne. ¿Ya? Bueno, opiniones de parrilleros también comentan de que la carne con hueso queda mucho mejor. Más sabrosa. Queda más sabrosa. Pero técnicamente es importante saber que lo que hace sabrosa a la carne es lo que está dentro del hueso. Ya que sería como el tuétano, lo que está dentro, la médula que está dentro del hueso. Lo que está dentro del hueso nunca tiene contacto con la carne, digamos, porque está recubierto por el hueso, digamos. ¿Ya? Pero es importante saberlo porque
Porque tal vez sí, con el hueso, la carne es probable que los jugos los mantenga, los conserve mucho más que sin hueso, ¿ya? Pero técnicamente es la médula lo que está dentro del hueso lo que le debiese dar más sabor a la carne, ¿ya? Pero eso no ocurre, digamos, ¿ya? Es como tal vez como derribando un pequeño mito que existe dentro de las parrillas. Así que es eso, ese es el término. ¿Y por qué el hueso largo? Es porque es un tema visual, nada más que eso. Se parece a un hacha. Sí, porque se parece a un hacha, porque tal vez para el parrillero es mucho más fácil poder moverlo. ¿Y por qué es un tomador? Claro, es como un tomador de carne. Toma. Así que eso. Ahora, quería comentarles otra cosa, aprovechando que estoy bueno para hablar hoy día, así que dale nomás, tengo un comentario de 25 minutos, que necesito que me tome la atención. No. Apunten, tomen nota. Lo que lo negativo de este corte, ¿tiene algo negativo este corte? ¿En serio? Sí. No es el sabor, por favor. No es el sabor. Es el peso del hueso que en la carnicería te lo van a cobrar igual. ¿Y para qué sirve el hueso? En el fondo, para nada. Oh. Entonces te va a salir un tanto más caro. Hay carnicerías tal vez que están jugando un tanto con el kilo, que puede salir un poco más barato este corte para poder compensar este exceso de hueso que te va a salir también en la cuenta, digamos. ¿Ya? Eso sería un tanto lo negativo que pudiese tener este corte. Pero en el fondo es muy bueno. Está muy, o sea, rico. Si la carnicería nos dice, le damos el tomahawk y el hueso lo lleva gratis. Ah, no, ahí tienen que ir, pues a la mejor carnicería si se lo dice. Yo no la conozco todavía, así que si nos pasan el dato, yo, vamos. Veamos cómo está la carne, ¿sí? Es importante que veamos vamos cómo está la ver. Carne. ¡Vamos a ver! Ahí tiene un... Ahí vemos cómo ya se está sellando la carne. Vamos a dejarla en favor del hueso, la vamos a dejar acá... Mira qué lindo se ve. Paradita. Entonces lo que vamos a hacer es dar la vuelta, ¿sí? Y le vamos a colocar sal. Aquí Alejandra nos va a ayudar con la sal. Vamos a colocarle sal. Sal de mar, ¿no es cierto? Sí, esta vez vamos a trabajar con sal de mar. Recordemos que el cordero nosotros lo preparamos con la sal fina. Harta sal, ¿no es cierto? Sí. Como está sellada la carne y el vacuno es bastante inteligente, es muy difícil dejarlo salado, digamos. Piensa el vacuno. No, realmente, cuando tú sellas un vacuno, puedes otorgar un tanto más de sal y el vacuno solamente va a absorber la cantidad de sal que necesita, digamos. Además, como este es un corte rápido, de unos 30 minutos en total, yo creo, la absorción de la sal es perfecta. Eso quería comentar. Lo dimos vuelta, vamos a esperar sellar esta chuleta ahora 5 minutos más por el otro lado. ¿Después la volvemos a dar vuelta? La vamos a volver a levantar, la vamos a volver, le vamos a echar sal por el lado que está abajo, que todavía no tiene sal. Y la vamos a volver a poner. Oiga, chicos, yo aprovecho de saludar a Francisco Saradnik. Él les dice a ustedes, felicidades por la guagua, aunque ya debe estar por cumplir el año. Por ahí anda casi caminando. Sí, oiga, dice, mañana hago escalopas de flat iron con puré picante. Me inspiraron. Buena. ¿Qué tal? ¡Qué buena! Bien, pues, Francisco. Oye, acá tenemos también a Cristian Álvarez. Excelente iniciativa, muchas felicidades. Soy oriundo de Valdivia y me recuerdan a los años de universidad cuando conocí gente patagona de Cochrane. Mucho éxito. Somos muy simpáticos los de la Patagonia. Y así tengo varios saluditos, pero se los voy a ir dando paulatinamente porque... Ya, pues, Eli. Saludos para Valdivia, entonces, a toda la gente que nos siga, que se atrevan, ¿no? Así. Alvaz, qué malo. Alvaz se quemó, pero probaron, pues sí, yo creo que el ser humano tiene esa capacidad de aprender, así que para eso estamos. No, imposible que quede malo con la receta que le estamos dando. ¿Tú crees que no? No, yo creo que no. Ya, está bien. Mientras no le quede lleno de carbón, está todo bien. Claro. Con tal que no se queme, señor, en su casa. ¿Nos vamos a una pausita entonces? Yo creo, esperemos que nos quedan unos minutos. Ya, entonces vamos y volvemos. Nos vemos. Este es mi chamamé querido para bailar hasta el amanecer. Escuche este consejo paisano. Ya regresamos de la pausa comercial junto a Asadores Patagónicos, los mejores implementos para tu parrilla. Encuentra lo mejor en asadores y parrillas portátiles para que tu corte de carne tenga la mejor cocción. Ubícanos en Facebook como Asadores Patagónicos. ¿Y cómo va el tomahawk? El huesito tomahawk de Spike, porque luego viene Spike. ¿Se acuerda Spike? Se lo come. ¿Spike Collie que vino el otro día a buscar la comida? ¿Vino? Ah, sí, pues. Ahora va a venir de nuevo. No, él no sabe quién es. ¿Quién es? Pero si entró, pues, ¿se acuerda? La vez pasada entró y se llevó todo lo que sobró. Bueno. ¿Cómo se le iba contando? Pasaron los otros 5 minutos que teníamos la carne sellando y vamos a ver cómo está. Recordemos que
La parte que está acá arriba, ya la habíamos sellado 5 minutos a fuego fuerte de la parrilla. La dimos vuelta. La Alejandra le echó sal, ¿cierto? Y ahora por el lado de abajo tenemos el lado que se está sellando por primera vez y que no tiene sal. Y ahora le vamos a colocar sal, ¿sí? Entonces, nos parece que es mejor agarrarlo con la mano. Sí. Ahí está bien sacado al lado. Entonces lo que vamos a hacer es dar vuelta a esta parte que está acá abajo. Tengan cuidado en sus casas porque el hueso agarra un tanto de temperatura, pero el que aguanta, aguanta. ¿Sino? Usted ya está acostumbrado ya. Bien, no, ya aprendí la otra vez, me quemé. Viene la malaya. ¿Ya no tiene sensibilidad usted ya? La semana pasada. La semana me quemé. Es un insensible. Soy un insensible. Ahí le echamos sal al lado, ¿cierto? Que se acaba de sellar hace 5 minutos, ¿cierto? ¿Y ahora cuánto rato lo dejamos? Entonces, volvimos a dar vuelta a la parte que ya estaba sellada y que tenía sal, la dimos vuelta hacia abajo y ahora vamos a esperar 10 minutos. Perfecto. Por ese lado, con el mismo fuego, y después de esos 10 minutos vamos a darle cocción de 10 minutos más por el lado que está acá arriba, que acabamos de dar vuelta, y nuestra chuleta o Thomas Cook ya estaría lista para servir. Ojo, que tiene que ser con el mismo juego. Con el mismo juego, por favor. Sí. Oiga, saludamos a Rolito, que importante. Lo estamos escuchando de fondo. ¿Qué pasa? ¿Cómo dijo? A Rolito. Rolito siempre está con nosotros acompañando. Rolito, no, bueno. Sí, ha venido tantas veces y nunca hemos coincidido. Sí. Un abrazo. Un abrazo a él. Gracias. Ya será, ya será. Sí, claro. Sí. Esa canción me encanta. ¿Me prometiste amor? ¿Cierto? Nada, por ahí no pasa nada. Sí. Esperamos 10 minutos. 10 minutos y vemos cómo está. Bien. Pasaron los 10 minutos de cocción que le íbamos a dar a esta chuleta. Le dimos la otra vuelta por los otros 10 minutos y yo creo que ya, mi amor, estamos listos para poder sacarla. ¿Cómo me dijiste? Mi amor. Ah, muy bien. Cierro. Este es un programa romántico. Sí. Sí. De un tiempo a esta parte, el programa ha ido cambiando su modalidad. ¿Qué vamos a andar con cosas? Ya ha pasado casi un año y ya la Mati está cumpliendo el año. Entonces, se huele todo esto primaveral. Vamos. ¿O no? Vamos a ver cómo quedó hasta la parrilla. Yo creo que ya estamos ok ya. Salió tranquila, ¿eh? Fue por leña. Me voy a colocar un guante para tomar el hueso, que se entiende que ha estado ya 30 minutos cociendo, entonces está un poco más caliente. Está cocido. ¡Mira qué lindo! Ahí está, ahí va la chuleta. Está lista, vamos a ver la otra, que está acá también, acá al lado. A ver si la cámara me puede seguir. Está perfecto. ¿Qué tal? Entonces vamos a retirar esta chuleta. Que le corra un juguito. Vamos a retirar esta chuleta. Mira qué lindo. La vamos a dejar por allí. ¿Y huele? ¿Cómo huele esto? Ya, esa es mía y esa es tuya. ¿Cachipún? No, yo creo que cachipún. Lo que vamos a hacer es que, como toda carne recién sacada de la parrilla, vamos a esperar de que los jugos puedan volver a su lugar. Vamos a esperar unos 2 a 3 minutos, o 2 minutos, pero la idea es que le demos un tiempo de reposo después de sacar la carne de la parrilla. No se corta el tiro. No se corta el tiro, ese es el tema. Ya. En el tiempo de reposo, entonces, yo aprovecho de saludar a Hippie Dale. Food, porque comer rico tiene que ser saludable. Y qué mejor que Hippie Food tenga las mejores frutas Bravo. Y verduras seleccionadas y las lleve a la puerta de tu casa. Sí, escuchaste bien, a la puerta de tu casa. Búscanos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y podrás ver las diferentes opciones de cajas saludables que tenemos para ti. Hippie Food, a comer sano, se ha dicho. Ya pasaron los 2 minutos. Esas ¿no? cajas son exquisitas porque nosotros lo seguimos por Facebook. Esas cajas son muy lindas y te llegan más encima a la puerta de tu casa. Fresco, la puerta. Saludos a los chiquillos de Hippie Food. Buena calidad. Oiga, quien tampoco Buenísimo. Podemos dejar de saludar es a don Juan, que nos proporcionó la leña que ya no nos queda. ¿Don Juan el parrillero? No. Don Juan Ramón de Aliro Cárdenas. Ah, perfecto. Sí, así que todo siempre... Todo lo marco las ventanas, puertas, están acá. Mira, no, si todo el tiempo yo le digo, oiga, don Juan, necesito un saquito de leña, ni un problema, Elisa me dice, vaya a buscarlo. ¿Ves? ¿Qué tal? Cariño a don Juan, cariño, nos vamos a estar está viendo. Está buena, está seca la leña, así que está perfecta para arriba, la brasa. Vamos a estar viendo por ahí. Uy. Un abrazo. ¿Todavía no han pasado los 2 minutos? Sí, ya. Dejate. Ah, estaba por allá. Sí, ya. Ya pasaron el reloj de ahí un poco más rápido. Así que ya siempre más no, nada más como 6 minutos ya en su reloj. Así que no. Mira lo que vamos a hacer es... Bueno. Me están atacando. Esto es terrible, señores. Ustedes no saben. No saben lo que yo vivo. Te voy a dejar en vergüenza. Vamos a cortar entonces esta carne.
Comentarles, bueno, que este corte que tenemos acá es un tanto más grueso, ¿sí? Es evidente con respecto a este. Es decir que lo más probable, lo más seguro es que este corte esté mucho más cocido que este. Bien. Hay varias formas de poder cortar este pedazo de carne, en realidad, ¿ya? Hay gente que se lo sirve así tal cual en la tabla. Yo creo que eso es lo ideal. Sin ni moverlo, comérselo ahí con el mismo hueso, está bien. También lo que se puede hacer, digo, porque cocerlo así con el hueso completo y después sacárselo, la idea es que llegue hasta el final. Lo otro que se puede hacer es que con un cuchillo, si la cámara me sigue, cortarlo distinto. Podemos cortar y seguir la forma del hueso y poder sacar el lomo completo y sacar el hueso y que quede puro lomo. ¿Sí? Así que eso es la otra forma que pudiésemos hacerlo, pero... La forma que más me gusta a mí es agarrar el hueso y comérmelo solito. ¿No es cierto? ¿Cierto? Sí, perfecto, ¿no? ¿Para qué tanto metal, digo yo, en la carne? ¡Ay, no sé por dónde entrar! ¡Ya! ¡Ay! Lo dejamos así nomás. Que estemos bien, ¿no? Córtale un pedacito. No, pues ya, nuestros seguidores nos saludaron y nos dijeron que ojalá cortara la carne antes de que la comamos. Sí, pues nos habían dicho ahí que ojalá cortáramos la carne. Vamos a cortar acá un pedazo para no destrozar el trozo completo. Y este es el que está... Este es el corte que era más delgado. ¿Ven? A punto. Ese es el punto. Si te gusta, en la casa se les gusta más cocido, no hay ningún problema. Pueden dejarlo más tiempo en la parrilla. A las mujeres nos gusta un poquito más cocida la carne. Sí. Que... Es cierto. Esa es la petición que por lo menos nos hacen, sí, en la parrilla. Sí, no hay problema. Es cosa de dejarlo más tiempo ahí en la parrilla y no hay ningún problema. Qué bueno. Ahí tenemos el corte y tenemos este otro por aquí, que está completo. Las glándulas salivales ya están produciendo. Exactamente. No me aguanto. Las mías se activaron. No me aguanto. Voy a probar. Este es para sonidista, para que nos dejen para los otros programas. De ahí les voy a contar algo del sonidista. No. Pero eso voy a probar. Oiga, creo que ya estamos llegando al fin de este programa. Tienen que probarlo, atrévanse, vayan a la carnicería, compren este corte que es muy sabroso. ¿Cómo era que se llama? En inglés. Tomahawk. Muy bien. ¿Y en ¿Cómo, español? ¿Cómo? Tomahawk. A ver, ¿cómo? La última vez. Tomahawk. Ay, qué. Una semana... Practicándolo. Practicando en la casa. Sí, todo el día. El lomo vetado, chuleta de lomo vetado. Lo pueden hacer así tal cual, pueden buscar más recetas si no les parece. Este es un corte muy rico que tiene visualmente, da muchas ganas de agarrar ese hueso y poder comerlo. El lomo vetado, insistimos, el lomo vetado en su hueso, cocido con sal de mar, a un fuego fuerte, sellado. Ya saben los tíos de las carnicerías cómo tienen que pedir. El tomahawk. Pide su tomahawk en la carnicería, si no, su chuleta nomás de vacuno. Ya lo sabes. Y estamos quedando hasta aquí con este programa. Vamos a degustar, obviamente, así que, y lo dejamos cordialmente invitado para el próximo corte de carne. Ya nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Eli, cariños, saludos a todos. Nos vemos. Todos muy bien y que disfruten. Nos vemos.